Dios bendiga, hermano músico. Amén. Dios te bendiga, caridad, hermano Lillo. Hermano Joel. Amén, hermano Jorge. Dios les bendiga ricamente. Maravillosa, amén, el aporte de ustedes. Amén, para, amén, ayudar ahí en la música. Amén, Dios, hermano, habita en la alabanza. Amén, pero Él cabalga en su palabra. Amén, así que le damos gracias a Dios. Amén, por la gran ayuda. Qué maravilloso es el Señor. Tenemos servicio hoy día, amén, de bautismos. Amén, tenemos servicio de compromiso también. Tenemos harto servicio. Y tenemos harta escritura. Y tenemos harto mensaje. Y la verdad que estoy feliz con el Señor. Amén, que no tengo que pararme aquí. En el púlpito y decirle, bueno, no tengo que predicar y he estado toda la noche orando y ayer también orando y Dios no me ha dado nada para predicarle. Gracias al Señor, Dios les ama a ustedes. Y como ustedes están orando, entonces ustedes, amén, conectan con el Espíritu y Dios les da de acuerdo a la necesidad que ustedes tienen. Así que damos gracias a Dios. Y le encargamos la oración por los enfermos, especialmente nuestra hermana Margarita, quien se encuentra en la clínica en estos momentos. Amén, Dios es el Dios sanador. Y bueno, Dios, hermano, siempre ha permitido serpientes, amén, que muerdan a los hijos de Dios. Amén, y el profeta de Dios dice que eso es con un doble sentido. Bendito sea el Señor, así que yo espero que el Señor nuestro Dios, amén, sane a nuestra hermana y ella pueda captar que esa enfermedad, amén, tiene un doble sentido. Bendito sea el Señor. Y Dios también ayuda a las ancianas, amén, nuestra hermana Nuri, nuestra hermana Lelia, amén, y todos aquellos que verdaderamente, hermano, aman este mensaje y creo que deben estar conectados, amén, recibiendo esta su palabra. Ya que no pueden venir hasta este lugar, pero el deber es conectarse. Y bueno, para los hermanos de aquí y ya los ancianos también, no tienen excusa, amén, si no escuchan los mensajes, porque bueno, ya se desconectaron del Señor, amén. Pero acá no pueden decir no tengo cómo conectarme, estoy viviendo en un campo muy lejos, pues entonces puede bajar a la ciudad y conectarse como nuestro hermano, amén, John Peláez lo hacía en Colombia. Amén, él pagaba un ciber y se ponía las cosas en la oreja y escuchaba el mensaje. Y a veces le salían su amén y su gloria a Dios ahí, amén, conectado, y la gente no sabía lo que estaba pasando con él. ¿Ve? Pero él se conectaba, amén, porque él no quería perder la continuidad. Porque creemos en un Dios que, hermano, está jalando un poquito aquí, otro poquito allá, reglón tras reglón y línea sobre línea. Así que Dios bendiga a los ancianos que no pueden venir aquí, pero que de alguna manera están conectándose, amén, para estar, hermano, en continuidad con lo que el Espíritu del Señor nos está enseñando. Y estamos muy agradecidos al Señor porque Él nos ha estado enseñando que Doña Sabiduría está edificando, amén, en las siete columnas. Y que Doña Sabiduría está llamando a los simples, amén, venid, amén, comprad, bendito sea el Señor. Y a los faltos cordura, Doña Sabiduría lo está llamando. Así que, hermano, tampoco puede decir que yo no entiendo nada. Pero él le dice, venid, amén. Porque, hermano, estas siete virtudes son los siete espíritus, amén, que le vienen al creyente por medio de primero siete muertes, amén, para recibir siete nacimientos. Pues pastor, yo pensaba que era un solo nacimiento, amén, pero es muerte a la fe natural suya, amén, para nacer a la fe del Señor Jesucristo. Y muerte a la virtud, amén, lo mismo sucesivamente hasta estos siete pasos. Así que le damos gracias a Dios de que el Dios Todopoderoso, hermano, está, hermano, trayendo
esa palabra, amén, de Dios por medio de Doña Sabiduría. Amén, Doña Sabiduría, hermano, está dejando caer aquí un don, amén, un don de sabiduría para poner la iglesia en orden. Y sabemos, hermano, que el Espíritu Santo, amén, sabe poner a los creyentes en el lugar que los creyentes deben tener. Así que le damos gracias a Dios, porque Doña Sabiduría no está trayendo sabiduría a esta tierra, sino sabiduría de lo alto. Y sabemos que en el mensaje de Malaquías 4:5 estaba la mente, amén, que tiene sabiduría. Amén, porque en este mensaje están escritados, amén, todos los misterios, hermano, que verdaderamente dejaron inconcluso los mensajeros antes de William Branham. Pero Dios prometió, amén, yo restauraré. Entonces el Dios Todopoderoso, amén, por medio de este ángel, hermano, agarra todos los cabos sueltos, amén, y pone las cosas en orden, porque allí había un espíritu de sabiduría. Bendito sea el Señor, para poner en posición, amén, a los creyentes en Cristo. Bendito sea el Señor. Y entonces, por medio de Doña Sabiduría, podemos ver a Lucas 17:30 desvelándose ante nosotros. Y quizás usted dice, no sé lo que dice en Lucas 17:30, pero dice que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. Y creemos que la manifestación de Lucas 17:30 se dejó ver en los días de un profeta. Así que damos gracias a Dios, porque Malaquías 4:5 desvela Lucas 17:30 y Lucas 17:30 desvela Apocalipsis 17. Y cuando Apocalipsis 17 es revelado, pues todos los misterios de Dios son consumados. Así que le damos gracias a Dios, porque, amén, nosotros tenemos la agencia de Dios, amén, para revelar todos los misterios. Amén. Malaquías 4:5 era la agencia de Dios. Como cuando usted va a recibir un dinero, usted tiene que ir a la agencia, pero el dinero se lo están enviando a otro lado. Malaquías 4:5 era la agencia, hermano, en donde usted tiene que ir allí, hermano, para recibir, amén, la revelación de todos estos misterios. Bendito sea el Señor. Entonces Malaquías 4:5 predicó a misterio, amén, que estaban escondidos y aún están escondidos para sabio entendido. Pero de allí, hermano, fueron 7 sellos revelados. Amén, 7 sellos sacados por toda la Biblia. Que él dice, si tuviera tiempo, podría explicarle a ustedes cómo es que este séptimo sello viene desenvolviéndose desde Génesis hasta Apocalipsis. Así que le damos gracias a Dios, porque Dios tiene ahora un ministerio, amén, no un nombre, sino hombres de Dios, predicando en esta iglesia, hermano, para regar la semilla, amén, que fueron traídas por el Hijo del Hombre. Oh, aleluya. Y bueno, es la unción en la que hace la diferencia. Así que voy a invitarle a leer, mientras ya creo están grabando para la gloria del Señor, la escritura de Hechos capítulo 20. Amén. Pablo en su despedida, amén, de hermano, allí en Mileto, amén, estando con los ancianos. Amén. Vamos a hablar allí, hermanos, de Hechos capítulo 20, el versículo 17. Bendito sea el Señor. Estén entonces orando y clamando por los enfermos. Amén. En el Espíritu. Amén. Rogando a Dios. Y también roguen a Dios para que Dios le revele esto aquí. Amén. Así que damos muchas gracias a Dios por este Espíritu Santo que está en nuestro medio, amén, que está regando la con agua, palabra, lavacro el agua por la palabra, las semillas de revelación. Y cuando esas semillas de revelación son sembradas, pues entonces ellas brotan a vida. Bendito sea el Señor cuando son regadas. Pues entonces yo tengo experiencia. Estos días fui a sembrar, trabajé demasiado, fui a poner algunos mioporos, amén, como un cierrecito, que así como los ciprés, pero son más baratos mioporos, y pues entonces tampoco necesita mucha agua. Pero cuando usted, hermano, pone allí la semilla, hermano, y le pone suficiente agua,
y la saca de la bolsita y la entierra allí, en 20 minutos más, hermano, como que todas se mueren. Como que todas caen ahí, hermano, se ponen languidecidas. Y entonces usted pareciera que se le va a morir la semilla. Pero estamos confiando que esa semilla volverá a salir. Hace un mes atrás nos regalaron un montón de unas semillas que se ponen a la orilla muy bellas, que dan una flor, y pues entonces las sembramos y después se cayeron y las tuvimos que firmar con un palito. Ahí Miriam le puso un palo también. Y bueno, estábamos esperando que salieran. Y gracias al Señor, hermano, ahora ya aparecieron, salieron arriba. Y estuve con Kendry allí, hermano, que me acompañó para la gloria del Señor. Amén. Y hermano, ya tiene tres flores. Tres flores. Eso habla de tres, habla algo bueno. Así que le damos gracias a Dios de que las semillas no murieron. Entonces ustedes, como hijos de Dios, han recibido estas palabras. Y quizás esta palabra se puso dura, hermano, y tienen que echar raíces ahora. Amén. Y tienen que, hermano, soltar de ese capullo y enterrarse hacia abajo. Amén. Hermano, porque la tierra está blanda, está abonada, y lo único que tiene que hacer, hermano, es salir de la flojera. Bendito sea el Señor. Así que yo espero que las semillas que están sembrando ustedes, hermano, hoy sean regadas por medio de este ministerio Quíntuple. Y bueno, el ángel del Señor me trajo esta palabra, Hechos capítulo 20, el versículo 17, hacia adelante. La verdad que es largo, pero yo les ruego que me perdonen. No creo que la palabra de Dios les moleste. No les cansa, ¿verdad? Y leemos juntos. Leo yo primero, usted el segundo. Dice: enviando pues, amén, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Así que ustedes, ancianos, ustedes saben cómo yo me he comportado con ustedes, cómo ha sido mi conducta con ustedes mientras yo he estado entre vosotros. Y dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuera útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, él, en vez de ser amado por los judíos, los cuales creían las profecías, verdaderamente ellos, hermano, lo acechaban a Pablo. Y la Escritura dice: testificando a los judíos y a los gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que haya, me haya de acontecer. Él no sabía, amén, dónde iba, aunque era profeta, hermano, no tenía la visión para saber qué le iba a suceder exactamente en Jerusalén, pero él iba en fe hacia allá. Él dice: salvo que el Espíritu Santo, amén, por todas las ciudades me ha dado testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni la estimo preciosa de mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio por la gracia de Dios. O sea, él tenía... Amén, no era conejo, pero él las paraba. Amén, de que algo duro le iba a pasar a él. Amén, pero él no hacía caso a esas cosas y él estaba dispuesto, hermano, a seguir esa carrera y acabarla con gozo. Amén, y eso es lo que Dios espera de usted, hermano, que se mantenga conectado y siga con el gozo del Señor. Verso 25 dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. O sea, él le predicó la palabra, ya sea a hombres grandes, ya sea judíos, ya sea gentiles, y él sabía que estaba limpio, amén, por causa, hermano, de la responsabilidad de la sangre de ellos.
Bendito sea el nombre del Señor. Dice, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para que presentéis la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Recuerda, el comienzo dice que él llamó a los ancianos, llamó a los que estaban predicando, los que estaban ministrando a ese hombre de Dios, y a él lo estaba hablando eso. Dice, porque yo sé que después de mi partida, dice, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Dice que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrarte al sí a los discípulos. O sea, hermano, él sabía que vendrían lobos rapaces, que no perdonarían al rebaño, y que de ellos mismos se levantarían hombres, hermano, hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Dice, por tanto, dice, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Aleluya. O sea, está diciendo, no he sido un flojo en medio de ustedes. Amén, he trabajado. Amén, y estas manos me han servido. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Dice, y todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y cuando hubo dicho estas cosas, él se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en grande manera por las palabras que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Le amaban de tal manera que cuando él anunciaba una cosa así, ellos no querían que Pablo, hermano, dejara de ser, o que Pablo muriera. Entonces ellos lloraron, se sintieron terrible, hermano, pero había un propósito en eso. Bendito sea el Señor. El versículo, capítulo Corintios 3, bendito sea el Señor. 2 Corintios 3, gracias, hermano. 2 Corintios capítulo 3. Espero que esas escrituras las puedan repasar después y ver el historial que hay entre los creyentes, amén, con los ancianos, con la iglesia. Y entonces puedan ver también la relación entre esta iglesia y el anciano de esta iglesia. Bendito sea el Señor. Ministro de un nuevo pacto, 2 Corintios 3 hacia adelante. Dice, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como alguno, de carta de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones y conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto de que sois carta de Cristo, expedita por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Bendito sea el Señor. Y si el ministerio de la muerte grabado con letra en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer,
¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundante en gloria el ministerio de la justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal confianza, usamos de mucha franqueza. O sea, hay momentos en que uno va hablando de cierta forma, hermano, hasta tener que forzarlos a entrar. Amén, porque los espirituales oyen la palabra y arreglan su vida. Pero cuando ya la cosa se pone difícil, pues entonces tenemos que usar de tal franqueza, amén, de forzarlos a entrar. Y eso no le gusta a muchas iglesias del mensaje, amén, cuando usted tiene que forzarlos a entrar. Amén, porque siempre cuando usted lo fuerza a entrar, pues entonces ellos piensan que es para la conveniencia del pastor, que es para la conveniencia de la iglesia, o porque el pastor está planeando algo. Pero ellos no entienden que Dios les puso un ministerio, hermano, para que ellos caminen correctamente en la palabra. Porque si usted no camina correctamente en la palabra, créame, usted se va a quedar. Y usted se va a quedar no por mi responsabilidad, porque yo al anunciaros el consejo, yo soy libre de la sangre suya, sino que usted se va a quedar por su rebeldía y por no haber entendido la palabra. Entonces el carnal, pues entonces, hermano, a veces necesita la fuerza, necesita el cuerpo, amén, y tenerle que hablar con mucha franqueza, amén, para hacerle ver que si él no arregla su vida, pues difícilmente entrará. Bendito sea el Señor. Pues entonces tenemos que usar a veces de mucha franqueza. Pero nos gustaría mejor poner la cita, hermano, y nos liberaríamos de tener que ir cuerpo a cuerpo. Pero el ángel del Señor le puso un mensajero a usted en la torre, hermano, para forzarlo a entrar. ¿No le da gracia a Dios por eso? Yo sé que no hay nada mejor que hacer las cosas a voluntad. Amén, no hay nada más agradable, amén, para la esposa cuando le sirve a su marido con mucho cariño, con mucho amor, amén, y él no le obliga a nada, amén. Pero cuando ella, hermano, se siente muy cansada, la fatiga del casamiento, amén, a veces hace que la mujer se ponga un poquito cansada, amén, por no decirle floja, amén. Y entonces el marido ahí tiene que, amén, forzarla. Amén, porque ella tiene una responsabilidad. Y entonces ese es el asunto entre la iglesia y el pastor. Él tiene que usar de mucha franqueza. Amén, y cuando usa mucha franqueza, este hombre no tiene amor para conmigo. Y no es eso, es que usted, para poder entrar, hermano, tiene que hacer las cosas correctamente. Así que Dios le bendiga. Amén, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual es Cristo, es quitado, el cual por Cristo es quitado. Amén. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Amén. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. El velo todavía está para algunos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Bendito sea el Señor. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Padre Dios Todopoderoso, estamos tan agradecidos de ti, oh Dios, Padre, porque estamos bajo el liderato de Doña Sabiduría, amén, y Doña Sabiduría me dice a mí que nosotros somos semillas de Dios y que el sembrador sembró la semilla sobre humanidad, sobre este cuerpo de carne, está la semilla sembrada y esa semilla es de eternidad. Y sabemos que nosotros somos el velo de Dios, el velo que está velando a Dios. Así que le damos gracias, Padre, de que el Espíritu Santo está viniendo en esta hora para darnos los últimos retoques, porque un día de esto saldremos a eternidad. Así que, Padre, pido permiso para entrar a soltar esta tu palabra
sin antes desear las más ricas bendiciones para las hermanas que están allá en Colombia, en España, Señor, en distintas partes del mundo, recibiendo esta de tu palabra, y que ellos sean ricamente bendecidos ahora en el nombre del Señor Jesucristo. Así que pido permiso, Señor, para entrar y soltar esta tu palabra, y dame el entendimiento para abrir los corazones y dejar caer la semilla que tú me diste estando en la sola potestad contigo, para que le hablara a ellos. Gracias te doy, Señor, y espero que así sea, y esperamos que así sea en el nombre del Señor Jesucristo. Y los que aman a Dios digan amén. Aleluya. Amén. Tomen asiento, santo, y recuerden en oración. Amén. Nuestro hermano Jonathan. Amén. Su esposa Sarita y a Emma. Amén. Que están en este momento en la República del Perú. Amén. Visitando a sus familiares y visitando a dos grandes ministros. Amén, hombre de Dios, que es el padre de Sarita y hermano Roger, y también a nuestro hermano Walpo, ¿cuánto le pidió? Demetrio, amén, también un anciano que ha luchado y ha evangelizado mucho, amén, esa República del Perú. ¿Estarán orando por ellos también? Y bueno, oramos por los que pertenecen, amén, a la clase Alfa. Amén, que se han saltado un culto más por causa del día de, amén, de las elecciones. Así que le damos gracias a Dios porque ya el país está tranquilo. Amén, hubieron elecciones. No conocemos los resultados para mañana, pero no tenemos esperanza en el que haya salido presidente, ni en el que haya perdido tampoco. Amén, nuestra esperanza está en el Señor, porque nosotros sabemos que mejores días, amén, verá la novia en el Señor. Así que vuelvo a saludar a la familia Villablanca, amén, que me pidieron estar aquí en este grupo hoy día, amén, y yo le dije, bueno, no hay problema, así que ellos están aquí con nosotros en esta hora, que Dios los bendiga ricamente y Dios les hable por su palabra. Amén, así que ¿cuánto le dan gracias a Dios de que han sido librados en este mundo es por mordidas de serpiente? Bendito sea el Señor. El profeta nos narra que cuando los hijos de Dios estaban viajando, amén, a través del desierto, amén, ellos habían salido con mano poderosa, ellos habían aceptado un profeta, ellos habían salido, pero cuando ellos estaban viajando a través del desierto, ellos en su rebeldía, hermano, ellos verdaderamente le fallaron a Dios, y pues entonces Dios, hermano, permitió que serpiente, hermano, le mordieran a ellos en el desierto. Y usted sabe, hermano, esta serpiente, hermano, tenían un celo venenoso que los médicos de ese día no podían verdaderamente sanar a aquella gente. Y entonces Dios le dio una orden a Moisés, amén, que se levantara, amén, un asta de serpiente, amén, de bronce, y la pusiera a la vista de todos. Y usted sabe, hoy en día el signo de los médicos es un asta de serpiente. Amén, allí está esa asta de serpiente, hermano, para que ustedes se den cuenta que todo lo que ellos hacen tienen cierta revelación, pero no buscan a Dios. Amén, tiene cierta revelación, hermano, en algunos lugares. Yo pasé por ahí un día en la noche, en un lugar donde había mucha bulla, había mucha cosa, hermano, y había un hocico de un vampiro, una foto muy grande, en donde entraba la gente para estar allí en esos lugares, en donde bailan, en donde hay señoritas, en donde hay toda clase de gente, ¿ves? Entonces la revelación era que ellos entraban por el hocico de ese demonio. Amén. Y usted sabe muchas cosas que usted ve por allí, hermano, se da cuenta de que esa gente tiene revelación, pero no para buscar la palabra, sino para poner ciertas cosas que pertenecen a la escritura. Bendito sea el Señor. Ve a la policía, él tiene un palo, amén, porque el palo es para la vara de los, la vara es para los necios. Pues entonces usan eso ellos. Y así usted miles de cosas encontrará, hermano, que son sacadas de la Biblia.
pero nosotros le damos gracias a Dios, hermano, que esas mordeduras de serpiente que nos han tocado a través de este desierto, porque salimos con mano poderosa. Dios nos sacó por medio de un profeta, y nosotros estamos en esta área, el mismo tipo de Israel, sacado por un profeta de Egipto, del mundo, y hemos venido aquí a caminar en este desierto y nos han mordido serpiente. Bendito sea el nombre del Señor. Y el profeta dice, hermano, que esta serpiente de bronce puesta sobre esta asta, provista, y dice, era por una razón muy doble. Entonces, yo nunca había visto esto. Amén. He predicado la mordida de serpiente 3 o 4 veces, diferentes títulos. Amén. Y nunca había visto que había sido provista por una razón doble. Y es tan sencilla. Número uno, era para el perdón de los pecados, y número dos, para sanidad de los enfermos. Amén. Ahora, cuando el pueblo se rebeló contra Dios, el asta de serpiente, hermano, era para que ellos miraran y Dios le perdonaba ese pecado. Y si la serpiente lo había mordido, pues entonces era para la sanidad de su cuerpo. Entonces, la serpiente, hermano, cuando muerde una hermana, cuando muerde un hermano, amén, cuando está en esa situación, esas personas a veces no entienden que es por una razón doble. Primero, para sanidad de su cuerpo, y segundo, hermano, para el perdón de sus pecados. Porque mucha gente llega a la iglesia, camina con nosotros, anda con nosotros, come con nosotros, pero oyen la palabra y no actúan en esa palabra. Pues Dios le puso a usted a alguien para corregirle, para enderezarle y para que usted oiga la palabra y arregle su vida. Pero entonces la gente viste indecorosamente, camina indecorosamente, hermano, anda indecorosamente, y llegan a los cultos, están con nosotros, el pastor predica la palabra, los hermanos predican la palabra, y ellos siguen de la misma manera. Es como que si estuvieran riéndose de Dios. Pues entonces Dios toma carta en este asunto y pone a la persona de espalda para que pueda mirar a Dios. Aleluya. Y si la persona no entiende y esa persona es predestinada, pues de ese lecho se va la gloria, porque lo ama Dios. Amén. Porque lo quiere Dios, y porque Dios, hermano, no quiere que se pierda. Por eso es que cuando usted es golpeado o mordido por la serpiente, hermano, no sea orgulloso, hermano, porque ellos en el orgullo no querían mirar el asta de serpiente. Amén. Ellos sabían que la sanidad para ellos estaba simplemente mirando el asta de serpiente. Allí estaba el perdón de sus pecados y allí estaba la sanidad para sus cuerpos. Pero el orgullo de ellos era no mirar a la serpiente. Bendito sea el Señor. Pero sí había gente, hermano, que creía en esa palabra. Ellos miraban a la serpiente y ellos eran sanados. Miraban a la serpiente y Dios le perdonaba sus pecados. Tiene una gritería para Dios. Aleluya. Entonces, creyentes, hermana, amén, todos somos mordidos por serpientes. El pastor también a veces mordió la serpiente en esta caminata por el desierto, porque no hemos entrado a la tierra de gloria. Teníamos una promesa de entrar a la tierra de gloria, y por fe estoy en este mensaje en la tierra de gloria, pero esta es una tierra de gloria espiritual, pero hay una tierra de gloria física. Y a esa tierra de gloria todavía no hemos entrado, y estamos en el desierto, y a veces nos muerde la serpiente, hermano, y nos inyecta un veneno. Y si no miramos la serpiente, el asta de serpiente, no recibimos sanidad. Bendito sea el Señor. Bueno, hoy en día Dios no tiene un asta de serpiente, hermano, pero Dios tiene un ministerio que tiene la palabra de Dios, y ese ministerio le corrige a usted. Y si usted mira esa palabra y usted reacciona, hay sanidad para su cuerpo y hay liberación para sus pecados. ¡Oh, aleluya! Dicen amén los que aman a Dios. Entonces el profeta dice, cuando ellos eran mordidos por esta serpiente, dice, los médicos de aquel entonces no podían ayudar. Pero recuerde que los médicos eran tremendas personas. Recuerde que hasta pirámides hicieron, embalsamiento de cuerpo y tantas cosas. Pero estos médicos no podían ayudar. Entonces la misericordia de Dios, dice el profeta, levantó esa serpiente para todo aquel que había pecado.
Amén. Solo tenía que mirar el asta y sus pecados eran perdonados y sus cuerpos eran sanados. Moisés, amén, era enseñado en toda la sabiduría de Egipto. Dice el profeta Dios, ellos eran hombres muy astutos, amén, eran hombres de medicina, pero sus remedios no podían ayudar a la mordedura de la serpiente. Amén, no podían hacer nada, amén, por esa persona que había sido mordido por la serpiente. Aunque eran muy astutos, aunque era, ellos sabían de mucha medicina, pero ellos no tenían la cura. Entonces nosotros creemos, dice el profeta, amén, que esa es la verdad y la verdad está por toda la Biblia. Amén, la gente solo tiene que mirar y ellos son sanados. Entonces ellos habían rechazado la agencia de Dios por donde les llegaba la bendición, y la agencia de Dios era el profeta Moisés. Amén. Ellos habían rechazado al siervo de Dios y habían murmurado contra Moisés y contra Aarón su siervo. Amén. Y para la cura de esa mordedura, de esa serpiente, amén, que le hacían el murmurar del siervo de Dios, murmurar de su ayudante, amén, Dios levantó la serpiente de bronce en el desierto. Ahora la serpiente de bronce era una forma provista por Dios, amén, para la sanidad de sus cuerpos y para el perdón de sus pecados. Pero fíjense, ellos entonces, hermano, cuando comenzaron a mirar, ellos sabían que allí había liberación, allí había perdón para sus pecados. Pues entonces, ¿qué hicieron ellos? Comenzaron a adorar la serpiente. Hermano, cambiaron el centro de adoración. Ellos tenían que haber adorado al que hizo levantar la serpiente en el desierto. Pero ¿qué hicieron ellos? Ellos vieron que de allí, de esa serpiente, venía la sanidad para ellos, venía el perdón de sus pecados. Pues entonces comenzaron a adorar a la serpiente, hermano, y se hicieron idólatras. Bendito sea el nombre del Señor. Y el profeta de Dios dice que Dios entonces tuvo que destruir esa serpiente. Dios le destruyó, hermano, la fuente, hermano, que le traía sanidad para su cuerpo, que le traía sanidad, amén, liberación para sus pecados. Amén, Dios tuvo que destruírsela. ¡Qué tremendo, qué torpe! ¡Qué torpe, hermano! Usted dice, eran los israelitas, pero así, de esta misma manera, somos nosotros. A veces somos muy bendecidos, a veces Dios nos ayuda mucho, y luego comenzamos a mirar eso y nos olvidamos del que nos bendijo. Como dice el profeta, ve usted, el hombre puede sacar la muela, amén, el hombre puede poner un brazo, amén, donde no hay un brazo, puede poner un brazo, y la gente alaba al médico, amén, por el brazo que le puso, amén, o por la muela que le puso, amén, pero no alaba al Creador por el brazo original, amén, o por la muela original, porque cambian de adoración. Bendito sea el Señor, y Dios es un Dios celoso. Bendito sea el Señor. Entonces ellos comenzaron a adorar, y ¿qué hizo Dios? Destruyó la forma provista para su sanidad. Era la forma provista para su sanidad. Estoy predicando el mensaje, viviendo la tercera fase del ministerio del Espíritu. Ese es mi título para ustedes. Viviendo la tercera fase es del ministerio del Espíritu. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios destruyó la forma provista para su sanidad. Pues entonces usted tiene una forma provista para su sanidad, y si usted cae en el error, amén, de no querer mirarla, amén, o de adorarla después, pues entonces Dios destruye esa forma provista, porque Jesucristo es el mismo de ayer y por los siglos. Ahora, pero ellos, amén, podían ser sanados, amén. Ahora, ¿cómo? Si la forma provista de Dios había sido destruida, y había sido destruida por razón de su idolatría. No fue destruida por celo de Dios o por alguna cosa de Dios, sino por la idolatría de ellos. Dios, que era rico en misericordia, y Dios que es rico en misericordia para con los justos. Amén. Dios entonces envió, hermano, un ángel. Cambió de forma. Ya no había un asta de serpiente. Amén. Porque Dios la tuvo que destruir. Amén. Destruir ese ídolo de adoración. Y ahora entonces
había un ángel. Bendito sea el Señor. Y la Escritura nos cuenta de que ese ángel venía a un estanque. Bendito sea el Señor. Y ellos tenían que estar atentos cuando el ángel apareciera. Bendito sea el Señor. Amén. El Dios Todopoderoso, hermano, les proveyó un ángel a ellos. Y ellos ahora tenían que estar pacientemente esperando la venida de este ángel. Bendito sea el Señor, porque según la Escritura, cuando el ángel venía, ese ángel revolvía el estanque y el primero que se metía allí y tenía fe era sanado. Amén. No el primero que se metía solamente, sino que el profeta añade allí, y si tenía fe, entonces este hombre era sanado. Bendito sea el Señor. Y la Escritura dice que allí yacían cojos, yacían paralíticos, yacían ciegos, toda clase de enfermos, hasta el demente, amén, de Betesda. Amén. Entonces ellos estaban esperando el movimiento del agua. Y la primera persona que entraba allí era sanada, aleluya. Y toda la virtud, amén, que el ángel tenía, él la recibía esa persona. Porque el ángel de Dios tenía poder, aleluya. Y cuando ese ángel revolvía el agua, el poder del ángel se metía en el agua, hermano, y sanaba a los enfermos. Liberaba a los cautivos. Los cojos saltaban. Los ciegos veían. Bendito sea el Señor. Y yo creo en esta hora que el Dios Todopoderoso se mete en la palabra hablada, hermano, y va la sanidad para usted. Va la liberación para sus pecados. ¡Oh, aleluya! Yo espero que puedan estar viendo algo. Yo espero que puedan estar viendo algo. Entonces este Dios, que es rico en misericordia, envió ese ángel. Y entonces el ángel, hermano, revolvía, hermano, y la gente que entraba allí en fe era sanada. Toda la virtud, amén, de ese ángel la recibía esa persona cuando entraba en fe. Dice, y luego las aguas se cerraban y no regresaba por muchos días. Entonces yo espero que cuando el ángel del Señor aparezca, amén, cuando, hermano, como algunas personas lo han visto, el hermano Carlos se haga un lado y aparezca el ángel, yo espero que usted pueda, hermano, recibir su liberación. Porque esas aguas, amén, después de que pasaba el ángel, luego se cerraban. Amén, dice el profeta, cuando estas se cerraban, dice, el ángel no regresaba en muchos días más. Dice, quizá ellos tenían que esperar muchos días pacientemente, hermano, porque las aguas se habían cerrado y tenían que estar vigilando allí. Amén. Y quizás se demoraba una semana, quizás dos, quizás un mes, quizás un año. Amén. Pero tenían que esperar pacientemente. Y muchos de ellos tenían, hermano, que pelearse a cuchilla. Ellos estaban allí, hermano, y estaban esperando allí, y alguien estaba listo para entrar, y, hermano, ellos sacaban cuchilla, hermano, y tenían que pelear a cuchilla para que ese no se metiera allí al estanque primero que él. Bendito sea Dios. Imagínense qué terrible es eso. Amén. Estaban esperando sanidad y se peleaban a cuchilla, amén, para entrar a ese estanque. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice el profeta. Amén. Ellos se peleaban allí a cuchillo para poder ganarle al otro. Y ustedes, muchos clérigos, quizás han leído esto. Amén. Y el profeta expresa qué humanidad sufrida debió de ser aquella. Es una humanidad sufrida. Imagínense un estanque de agua aquí, hermano, y el más fuerte, hermano, peleando esa cuchilla para que usted no suba al estanque. ¿Cuántos heridos quedarían allí? Yo no sé, el profeta no dice eso. Pero dice que se peleaban a cuchilla. Bendito sea el Señor. Y pensar que nosotros la tenemos muy fácil. No tenemos que pelear a cuchilla. No tenemos que pelear con el hermano. Amén. Por el contrario, tenemos que estar en paz con todos los hermanos. Amén. Y la tenemos muy fácil. Amén. Porque no tenemos que pelear a cuchillo. Amén. Porque Dios nos ha provisto un cordero humilde. Amén. Y con una sola ofrenda, ese cordero humilde hizo perfecto a los santificados. Y qué terrible es, amén, que aquella gente religiosa, amén, no le creyeron, amén, pero a todos los que le creyeron y los que creen en su nombre, la Escritura dice que les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces yo puedo expresar qué maravilloso para mí, qué maravilloso para mí es estar bajo este nuevo ministerio.
o viviendo en esta tercera fase. Amén, porque bajo este ministerio de Jesús, amén, cuando Él está sanando a los enfermos, Él era maravilloso, dice este joven profeta de Galilea. Bueno, Él dice, Él hace que el ciego vea. ¿Y cuánto aquí eran ciegos? Yo era ciego y ahora veo. Quizás no era ciego físicamente, hermano, pero más terrible es ser ciego espiritualmente. Amén, pero ahora yo para la gloria del Señor veo. Amén, y Él aún está levantando a los muertos. Y el profeta dice, nosotros tenemos 3 casos en eso. Amén, yo no sé cuántos casos tengo aquí, pero sí existen casos de esa índole. Bendito sea el nombre del Señor. El hecho es que Él levantó a los muertos. Amén, pero un día Él cambió, amén, de ministerio. Y en el cambio de ministerio, hermano, Dios misericordioso comienza a decirle a ellos, generación de víboras. Él era un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Sanaba a los enfermos, ayudaba a la gente, pero hizo un cambio en el ministerio. Amén. Y en ese cambio de ministerio, hermano, Él comenzó a llamarlo generación de víboras. Y Él le dijo, ustedes limpian lo de afuera del plato. O sea, de la parte de afuera, amén, se muestran hermosos, pero por dentro hay veleidad, por dentro hay odio, por dentro hay envidia, por dentro hay gestancia, por dentro hay toda clase de cosas condenables. Entonces Él les dijo, generación de víbora, que limpia lo de afuera del plato, amén, y ustedes están dando una tremenda apariencia de ser santo, pero por dentro no son nada más que un montón de víboras. Oh, aleluya. Cuando salió esa profecía, oh, imagínense, Dios mío, imagínense qué pasó. Amén. Para que ustedes sepan, estoy tomado del mensaje Alma Encarcelada Hoy, predicado en 1963. Amén. El profeta dice, entonces Dios se paró allí, condenando la organización, y luego ellos cambiaron y se volvieron en contra de Él. Amén. Y finalmente, hermano, por haberlo rechazado, ellos mismos lo crucificaron a Él. Amén. Pero ustedes no pueden matar el ministerio. Amén. El ministerio sigue viviendo. Ustedes pueden matar el mensajero, pero el mensaje no lo pueden matar. Bendito sea el Señor. ¿Es verdad eso? Dice, pero no pueden matar el mensaje, ¿correcto? El mensaje sigue viviendo. Y fíjense entonces, cuando vino el tercer jalón de su ministerio, el primero fue sanar a los enfermos, el segundo reprender las organizaciones, amén, era sanar a los enfermos, hermano, era una sanidad para todos, y luego cuando la gente no soltaba el pecado, entonces ahora tenía que forzarlo, reprenderlo públicamente. Generación de víbora, sepulcro blanqueado. Ese ya era el segundo jalón. Por eso, hermano, le digo yo a usted, amén, cuando Satán lo mete en una trampa, amén, una mordida serpiente, si usted no atiende la palabra, si usted no mire la serpiente, si usted no ve al ángel del Señor cuando revuelve las aguas, pues entonces pasará al tercer jalón. Porque bajo el primer jalón, hermano, el hermano trajo un ministerio de sanidad para la gente. Amén, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Pero el segundo fue reprender la organización y fue reprender, hermano, lo que ellos estaban haciendo y cómo estaban, hermano, comportándose. Entonces comenzó el Señor a profetizar de lo que habían hecho, de lo que ellos eran y de lo que estaba por venir y lo que es. Amén, dice el profeta, lo que era, lo que es y lo que vendrá. Eso es lo que Jesús hizo. ¿Es eso correcto? Pero su tercer jalón fue cuando Él comenzó a predicarle, amén, a los que ya no podían ser salvos. ¿Ve? Mucha gente viene a la iglesia en el primer jalón, sanan, amén, Dios hace una obra con ellos, y luego el mal comportamiento, Dios comienza a reprenderlo, y luego en esa misma instancia comienzan a pasar al tercer estado, que Dios predicando a los eternamente perdidos. Amén. Primer jalón, goza los beneficios. Segundo jalón, Dios comienza a reprenderle la conducta y que no cambien y que la vida de ellos no se asemeja al cristianismo, pero sí hay una tremenda apariencia. Y Dios comienza a reprenderlo y están pasando por ese segundo jalón. Pero el tercero, eternamente perdidos. Entonces, ese es el cuidado que hay que tener cuando usted está caminando. Hermano, que se encuentre en pleno gozo y en plena comunión con Dios.
que Dios no lo trate a usted de generación de víbora o de sepulcro blanqueado. Porque cuando ya usted está en ese paso, está en un paso muy delicado. Bendito sea el Señor. Dice el profeta, en ese tercer jalón, él le predicó a los perdidos que ya no podían ser salvos. Dice, ellos estaban allá abajo, en donde estaban esos grandes ojos pintados. Amén. Y esa gente haciendo, oh Dios mío. Y Jesús fue y le predicó a esas almas perdidas allí en el infierno, amén, que no aceptaron la misericordia de Dios. Ellos creían que la misericordia de Dios era, me agarró a palo el Señor. Amén, Dios me habló duro. Pero no entendían que era la misericordia del Señor. Amén, ahora ellos no aceptaron la misericordia de Dios. Amén, sino que estaban, dice, eternamente separados de la presencia de Dios. Pero sin embargo, ellos lo tenían que reconocer, lo que Él era, lo que Él era, porque Dios lo llevó allí. Y me pregunto si su ministerio, amén, no está escalando de la misma manera en estos últimos días. Así como el Padre me envió, dice, yo envío a vosotros. Amén, las obras que yo hago, vosotros también lo haréis. El profeta pone la palabra y la aquí dice, gente, amén, perdida, nunca podrían ser salvas. Ellos habían rechazado la misericordia y ese fue su tercer jalón. Ahora, ¿hay alguna pregunta? En su primer jalón, Él sanó a los enfermos. ¿Eso correcto? En el segundo jalón, Él estaba en el ministerio y le estaba profetizando. Pero en el tercer ministerio, en el tercer jalón, le estaba predicando a los perdidos eternamente. Ve, las tres montañas, amén, los demás, amén, perdido eternamente. El párrafo 283 dice, el ministerio de Noé, amén, todos los ministerios hicieron lo mismo. El ministerio de Noé, todos los ministerios hicieron lo mismo. Entonces, si eso fue hecho allá y aquí hay un ministerio, haremos lo mismo. Primer jalón, segundo jalón y tercer jalón. Entonces Noé predicó, eso exactamente correcto. Y cuando Noé entró en el arca, dice, hubo 7 días de que no sucedió nada de nada. Se estaba predicando bajo 7, amén, 7 días y no sucedía nada de nada. Su testimonio, amén, lo predicó a los condenados, a Sodoma y Gomorra. Y Jesús se refirió a ambas que venían. Dijo, antes de la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. Antes de la venida del Hijo del Hombre será como los días de Sodoma. Y yo hacía una imaginación, o una dramatización, perdón, en los tiempos antiguos. Imagínese dentro del arca, hermano, todo sellado. Porque no me diga que tenía la ventana abierta. No, la ventana no estaba abierta, estaba cerrada en el tercer piso. Y me imagino los animales acá en el primer piso. Amén, toda clase de animales. Y imagino el olor que había allí. Y me imagino, hermano, sin lluvia. Eso tiene que haber sido sofocante. Y ellos esperaron allí pacientemente. Amén. Y algunos ya al segundo día, quizás le preguntaron una vez, papá, ¿estáis seguros? Porque no ha caído nada de agua. Llevamos 120 años haciendo esto. La puerta se cerró arriba abajo, es un gran milagro, pero ahora cómo la abrimos y estamos aquí y el olor de los animales y las cosas que están pasando. Entonces imagínense ustedes todas las escenas que tienen que haber pasado, cómo alimentar a todos esos animales que estaban allí. Alguien dijo que lo habían puesto en vitro, amén, pero para mí no fue en vitro. Dios es poderoso para meter más millones de animales en esa arca. Y no importa que sea, hermano, más grande, amén, la cantidad de animales que el arca, Dios es poderoso en meter más cosas, más animales en esa pequeña arca. Y yo creo que esos eran animales reales. Amén. Uno de cada uno, hermano, estaban allí, hermano, y entonces estaba pidiendo toda esa clase de cosas y Noé estaba creyendo, pero en el primer día, hermano, no sucedió nada de nada. Segundo día, nada de nada. Tercer día, nada de nada. Hasta el séptimo día, nada de nada.
y el testimonio él le predicó a los condenados, amén. Así que Noé tuvo tres jalones, amén. Y su tercero, el tercer ministerio que él predicó fue a los perdidos. Después de que la puerta del arca estaba cerrada, Dios la dejó asentar allí donde nadie podía entrar, donde nadie podía mirar, porque Dios la asentó en la séptima montaña. Amén. El arca fue asentada en la séptima montaña. Y yo le he dicho a usted que a través de fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia y temor de Dios, pasamos detrás del velo, y detrás del velo está el arca. Porque allí está asentada, hermano, la olla dorada. Allí está el maná, hermano, que nunca se compone, nunca se descompone, que siempre permanece fresquito. Allí en ese lugar donde está asentada el arca, hermano, están esos siete truenos, esos siete poderes. Bendito sea el Señor. Y cualquiera no puede llegar allí, sino solo los que estaban dentro. Los que estaban dentro del arca estaban sintiendo todo aquello. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No le da gracia a Dios? Así que, hermano, le damos gracia a Dios. Dice el profeta, ellos estaban adentro, por supuesto, en la séptima montaña, en la montaña más alta. Allí es donde él asentó el arca, en la montaña. ¿Ven? ¿Correcto? En los días de Sodoma, el primer jalón fue, amén, del justo Lot. Y la Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían su alma justa. Amén. Como esas mujeres actuaban, como esas mujeres lo hacían, como esas mujeres vivían. Ve usted, porque un verdadero ministro, un hombre de Dios, puede ver el pecado, puede ver las mujeres moviéndose y vistiéndose, pero el alma justa de ellos se aflige. Bendito sea el Señor. Y nos afligimos porque vemos el peligro que está corriendo esa hermana, esa hermanita. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, él afligía su alma justa. Amén. Como veía las mujeres actuaban y lo que ellas hacían. Amén. Y recuerdan cómo fue en los días de Noé. Amén. ¿Qué estaban haciendo? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en divorcio. Amén. Casamiento y casamiento. Ven, fue como en los días de Sodoma. Amén. Número uno, el mensaje fue el de Lot. Ellos se burlaron y luego enviaron a otros dos mensajeros de ellos y ellos fueron allá. Ese fue el segundo jalón. Amén. El jalón para Lot, mejor dicho, es para Sodoma. Pero miren aquel último jalón. Allí había más misericordia y más misericordia. Amén. Hasta entonces el profeta de Dios dice todo había terminado. Amén. Ese tercer mensajero que fue allá, ese fue el tercer jalón. Entonces, ¿quién es el tercer jalón, hermano Alarcón? El mensajero. El tercer, el mensajero. Amén. Ese tercer mensajero que fue allá, el tercer jalón, ¿qué era él? Dice, ¿qué clase de ministerio tenía él? Él se quedó con los elegidos. Y dijo que era lo que estaba sucediendo detrás de él. Estoy hablando de la escena, amén, de Abraham y Elohim en el Sinai de Manre. Eso correcto. Pero cuando él se fue a Babilonia, o mejor dicho, Sodoma, él quería hallar a un Abraham clamando. Amén. Que si tú hallares allí 50 justos. Y yo creo que en esta hora, amén, Dios quiere hallar esos Abrahames exclamando. Amén, bajó hasta, amén, comenzó de 50 a 40 y bajó, dice el profeta aquí, hasta 10 justos. Y dijo, si yo hallare 10 justos, amén, y permítanme decirle algo, hermana y hermano, solo por un momento, usted pudiera ser chapada a la antigua, amén, pero usted tiene algo que esas reinas del sexo no tienen. ¿Ve? Dele gracias a Dios, hermana, y sigan vistiendo chapada a la antigua. No comiencen a subirse las faldas. Amén, ese no es nuestro mensaje. Esa no es nuestra verdad. Amén, ahora no digo que anden arrastrando la falda hasta los tobillos. Amén, pero tampoco digo que empiecen a descubrir sus piernas. Amén, porque hermano, eso es lo que hacen las mujeres modernas. Amén, porque la mujer es santa de Dios. Hermano, la vestimenta no la hace cristiana, pero cuando ellas son cristianas, la vestimenta cambia. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. Entonces dice el profeta ahí, entonces comenzó a bajar hasta los 50. Amén, dice, eso es correcto. Amén, y usted, hermana, pudiera ser chapada a la antigua en su vestir. Amén, vestida como una dama.
y ellas pudieran decir, mira esa santa rodadora, amén, no se preocupe, amén, ella tiene algo de reinita de seso, amén, por eso ella, amén, la ve ridícula a usted, amén, porque ella tiene algo de reinita de seso, amén, que tiene todo el mundo, amén, mirándola allá, amén, no tiene nada, amén, ella nunca lo puede tener. ¿Por qué? Porque ella está perdida eternamente, amén, ella está condenada. Ven, ella nunca, amén, usted tiene moral, usted tiene virtud, ella no tiene nada, usted es una cristiana, por eso viste así, amén, ella tiene una carnada que atrapa las almas perdidas y las envía al infierno. Eso es lo que tiene este reinita de seso, amén, y usted pone una reinita de seso mal vestida, amén, y usted lo pudiera haber visto en los ring, amén, en las peleas, en el primer punch, amén, termina y luego aparece una reinita de seso para anunciar el segundo, amén, y una reinita de seso, dice el profeta, él pudiera pasar por un estadio de fútbol y mandar, amén, almas al infierno, porque eso es lo que tienen ellas, un ministerio para mandar almas al infierno, porque son una reinita de seso, amén, y que todo el mundo, amén, tiene que mirarla allá, amén, ella nunca puede tener algo, porque ella está perdida eternamente, ella está condenada, ven, ella nunca, amén, pero usted tiene moral, usted tiene virtud, ella no tiene nada, amén, ella tiene la carnada para atrapar almas perdidas y enviarla al infierno, amén, y el ciego entra en eso, el ciego entra en eso. Por eso que si tu ojo te da ocasión de caer, córtalo, sácatelo. ¿Cómo me lo saco? El profeta tenía una cruz, amén, ahí en el auto, para que cuando mirara hacia afuera y pasara una reinita de seso, él pudiera ver que antes de eso estaba una cruz. Y si un profeta que fue protegido por un ángel, hermano, para que no cayera en pecado, porque había un ministerio para él cuando fuera maduro, hermano, cuanto más nosotros, amén, que no tenemos ningún ángel, sino que la gracia de Dios nos cuida. Entonces usted tiene que apartar la mirada y dele gracias a Dios que lo puede hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, aleluya. Entonces esta reinita es eso, amén, tiene la carnada que atrapa almas perdidas y las envía al infierno, y el ciego entra en eso. Pero ahora usted tiene algo, amén, ustedes ni siquiera, amén, con ese espíritu, amén, esa clase de vestimenta, esa manera de vestir, ni siquiera pueden estar en el libro de la iglesia, amén, libro de la iglesia, que no existe tal para los que son hijos de Dios, pero pudiera ser su vida justa, amén, la que esté deteniendo la ira de Dios que caiga sobre este mundo, porque el mundo no lo creerá. Usted, mujer, que es llamada una santa rodadora, y usted, hombrecito, amén, que casi no sabe nada, pero que clama a Dios día y noche, amén, pero él clama por los pecados de la nación, y ustedes pudieran estar deteniendo la ira de Dios, porque dice, si hallare 10, yo no lo destruiré. Y si hallare 10, como fue en los días de Sodoma, así será. ¿Ven lo que les quiero decir? Si hallare 10 metodistas, si hallare 10 bautistas, si hallare 10 pentecostales, el profeta dice, si hallare 10 atletas, si hallare 10 senadores, si hallare 10 ministros, amén, si hallare 10 justos, amén. Pero hay un solo justo, y ese justo es Cristo. Cristo viviendo en uno. Oh, aleluya. Entonces, si fuere así, yo no lo destruiré. Pero este último mensajero le predicó a los condenados. Usted dice, él fue allá, y la escritura dice que no sucedió nada. Pero el fuego cayó a la mañana siguiente. Cuando él visitó Sodoma, luego vino el fuego. Después de que él efectuó estas señales, inmediatamente después de eso, efectuó su ministerio profético, amén, y luego estaba hablando con Abraham el justo, porque se ha reído a Sara. Ella dijo, no me reí. Él le dijo, sí, sí te reíste. Y ahora inmediatamente después, él se regresó allá a Sodoma.
Bendito sea el Señor. Y no los halló. El fuego cayó. Amén. Y él halló a Lot. Amén. A sus hijas. Y dijo: salgan de ahí ahorita. Amén. Ven, salió. Él fue allá. Y recuerden, iba caminando hacia allá. Él había enviado su mensajero delante de él. Pero él mismo fue allá, correcto, para darse cuenta si todas las cosas eran así. Amén. Y él las halló llena de mujeres pintadas. Amén. Todas mal vestidas, caminando liberalmente. Y ahora el mismo Elohim, el que había enviado a los mensajeros, estaba investigando allí. Entonces él fue a los condenados. ¿Y qué hicieron ellos? Se rieron, se burlaron. ¿Qué hacen hoy? La misma cosa. Yo pertenezco a la asamblea, o yo pertenezco a unitaria, o yo soy. Amén. Yo he bailado en espíritu. Oh, gloria a Dios, yo hablo lengua. Muy bien, sigan adelante. Aleluya, gloria. Ella dice: Yo me cortaré el cabello si yo quiero. Yo haré esto y yo diré esto. Yo no tengo que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y a mí no me importa lo que se diga. Amén. Pero Pablo, amén, era un odia mujeres. Amén. De manera. Y él dijo: bien, sigan adelante. Pero qué terrible es lo que les viene. Entonces, mi pregunta es: para usted, hermanita, que es una cristiana, amén, cuando usted se corta el pelo, usted se está divorciando de Dios. Amén. Usted se está divorciando de Dios. Y cuando usted se pone pantalones, amén, usted está, hermano, entrando en el espíritu de sodomía y está haciendo que Dios tenga arcadas. Porque es abominación al Señor. Amén. Y Dios quiere que ustedes salgan de ahí. Amén. Así que, hermano, para ustedes que están perseverando aquí, amén, con amigos, sin amigos, que vivan o que mueran, para ustedes hay promesas. Romanos 9:8-9: más a vosotros, los que no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, porque si alguno no tiene el Espíritu de Dios en él, él no es de él. Pero a ustedes, número uno, primero, le ha venido una revelación. Y ustedes saben qué es lo que es este mensaje. Amén. Ahora, ¿qué dices tú que este mensaje? ¿Qué representa para ti este mensaje? Amén. Pues este mensaje no es un hombre. Este mensaje no es lo que en la boca del hombre habló. Amén. Este mensaje es la boca de Dios. Y lo expresó por medio de su mensajero. Así que yo tengo una revelación de lo que es acerca de este mensaje. Este mensaje para mí es la palabra hablada que estaba en la mente de Elohim, que el Dios Todopoderoso la trae aquí. Amén. La revuelve en esa palabra hablada, y el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, está en esa palabra y va buscando los corazones de las semillas que fueron sembradas antes de la fundación del mundo. Tiene una guitarra para Dios. Aleluya. Este mensaje es la imagen de Dios que estaba en el seno del Padre. Amén. Este mensaje escrito en vosotros es la esperanza de gloria. Este mensaje es el título de propiedad, porque el título de propiedad es un abstracto. Amén. Es un abstracto de que esa, amén, esa tierra de promesa le pertenece a usted. Amén. Es un resumen, amén, de lo que la Escritura dice. Es el título dominio, es el abstracto, el título propiedad. Él así dice: el Señor, el poder de Dios, la gracia poderosa de Dios que actúa en el creyente, que tiene su nombre escrito en ese abstracto. Oh, aleluya. Bendito sea el Señor. Mensaje ya ha salido el sol de ahí en adelante. Continúo con eso. Juan el Revelador dice: estaba lleno completamente del poder vivificador. Él se paró y vio el fin desde el principio. Isaías también fue lleno del poder vivificador, y él se paró y vio el milenio y muchas otras cosas. Fue el poder vivificador de Romanos 8:11. Si el Espíritu, amén, que moró en Cristo Jesús, amén, si aquel que moró en Cristo Jesús mora en vosotros, él vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que vive en vosotros. Amén. Recuerden, el vivificador, fíjense bien en lo que hemos visto en estos últimos días. Recuerden, el poder vivificador ha llegado a nosotros para abrir los siete sellos. Amén.
Ese fue el poder vivificador. Amén. Un hermano me decía en medio de nosotros que el séptimo sello no está abierto, pero el hermano Bragan dice que el poder vivificador, amén, vino a nosotros, ha llegado hasta nosotros para abrir esos siete sellos. Dice, ¿qué fue aquello? ¿Qué fue aquello? ¿Fue acaso la inteligencia de algún hombre? No, dice, fue más bien el poder del Espíritu vivificador de Dios. Oh, Dios mío, el poder de Dios predijo, amén, que esto sucedería. Y el poder de Dios hizo que el mundo testificara que esto era la verdad. El ángel del Señor, el cual les ha dicho a ustedes en esa columna de fuego, el poderificador permitió que el mundo testificara que es la verdad. Oh, sí, Señor, esta es una gran verdad. Y en ello, ellos no sabían lo que era, amén, y nosotros lo estábamos viendo de la manera correcta. Vimos lo que era, oh, aleluya. Dice, ven ustedes, Él fue quien abrió esos sellos, amén. Y Él es esos sellos. Entonces, si no está abierto Él, entonces Cristo no está abierto para usted. Pero el profeta dice, Él es esos sellos. Y Él abrió esos sellos. Él es esos sellos. Porque toda la palabra es Cristo. Y Cristo en los sellos, amén, fueron abiertos también. Entonces, ¿qué fue la apertura de los sellos? Fue la revelación de Jesucristo. Amén. Los mismos siete ángeles representan las siete iglesias. Todo fue completo y nosotros no lo podíamos entender. Fueron aquellos los que tomaron la fotografía. Nosotros no fuimos. Amén. Y allí estaba parado Él. ¿Quién era Él? El juez supremo de toda la tierra. El Alfa y el Omega. Amén. El Dios Todopoderoso. El de la columna de fuego. Se dejó fotografiar en la cabeza a Jesucristo para que todos nosotros viéramos que en esa columna estaba Cristo y que en esa columna estaba ese séptimo sello, y ese séptimo sello era el Dios Todopoderoso. Y ahora ustedes lo miran y usted dice, ese es Cristo. Está abierto para ustedes. Entonces, que este mensaje para ustedes es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. El juez supremo mostrando a nosotros que es el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Dice el profeta, qué tremenda identificación. El poder vivificador hizo eso por nosotros. El poder vivificador nos permite a nosotros ver su venida. El poder vivificador nos rescató de la muerte, nos trajo a vida. El poder del vivificador nos da discernimiento. Discernimiento para saber qué es lo que uno tiene que hacer y para saber qué es lo que usted no tiene que hacer, qué es lo que usted hizo y no debiera haberlo hecho. Y lo que debió haberlo hecho, amén, como también lo que usted será, el poder vivificador de todas estas cosas. Nuestro Señor Jesucristo estaba tan lleno de ese poder vivificador que Él fue todas las cosas en uno. Y fue tan lleno el poder vivificador hasta que dijo, destruiré este templo y en tres días lo levantaré. ¡Qué tremenda confianza en el poder vivificador! Destruiré este cuerpo, o más bien este templo, y yo lo levantaré en tres días. ¿Por qué dijo eso? Porque Él sabía que eso estaba escrito de Él. ¿Lo ven? Sabía que esto estaba escrito de Él en la palabra de Dios, la cual no puede fallar. Y la palabra decía, no permitiré que mi santo vea corrupción, ni dejaré su alma en el sepulcro. Él bien sabía que el poder vivificador lo levantaría a Él. Y cada uno de nosotros que tenemos ese poder vivificador, sabemos exactamente que ese poder no nos dejará en el sepulcro. Él lo levantará también. ¡Oh, aleluya! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya tenemos la agencia. Amén, hemos visto su agencia de la venida de Él. Y la agencia de la venida de Él es Malaquías 4:5. Bendito sea el nombre del Señor. Y si Dios lo levantó a Él, Él lo levantará a nosotros. La misma profecía lo dice, que nosotros ya somos levantados juntamente con Él. Eso es lo que dice la Escritura, que ustedes y yo fuimos levantados juntamente con Él. ¡No temáis! Y quizá usted se mire en el espejo
Amén. Y usted se mira aquí y usted ve su estado. Oh, tengo esta manera de ser. Oh, Señor, estoy mal. Porque se mira en ese espejo. Y el espejo le revela a usted exactamente lo que es. Y no importa que esté de rodillas y esté alabando a Dios y esté mostrando una gran apariencia. Cuando usted se ve en el espejo, miserable de mí, ¿quién me librará? ¿Es verdad eso, Maneliana? Cuando uno se ve en el espejo, oh, se ve el carácter, se ve la manera de ser, se ve como somos, Alejandra. Oh, qué terrible. Uy. Amén. Yo a veces estoy conversando y veo los ojos del hermano Kendry. Amén. Que cuando me empezó a doler el pie, amén, y yo le dije, Señor, mi piececito, yo lo necesito. Soy viejito ya, lo necesito el pie. Pues no podía hacer pie, no podía pisar. Y le dije, Señor, yo que sé que he sido terriblemente malo. Y Kendry me miraba así, que hermano Carlos malo. Y claro que somos malos, hermano. Lo que pasa es que hay otro que lo pone el bombín y lo dice, no, tú no sois malo, tú sois bueno. Mira, ya tenéis 70 años, ni siquiera miráis mujeres. Porque lo cuente al diablo. Pero la hermana Nuri no, no estaba engañada. Porque me dijo, hermano Carlos, esa es la pura verdad. Y yo le dije, hermana Nuri, ¿usted tiene problemas también? Sí, hermano, tengo tremenda batalla también. ¿Ve usted, se mira en el espejo? Claro, si yo dijera esto, amén, a personas que tienen poca revelación, si dijera, yo no sé cómo estoy parado en el púlpito. Pues yo soy malo. Amén, usted también es malo. Amén, somos llenos de fallas. Oh, me voy a ir al infierno. Pero es que tú le dices, no temáis. Amén. Está escrito que el Espíritu que estaba en él, si él está en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales. Y dice, amigos, no teman. El Hijo ha salido. Amén. El Hijo ha salido. Amén. En inglés significa sun. Y sun, hijo, y sol significa mismo. Hermano, el sol ya ha salido. ¿Para qué? Para vivificar las semillas que están sembradas en vosotros. Hermano, ya ha salido el sol. Y la promesa es, yo restauraré. El Señor prometió restaurarme a mí, restaurarlo a usted. Pronombre personal, yo restauraré. Y Dios tiene aquí todos los potenciales en la palabra de Dios para poder resistir todos los embates de Satanás, el diablo. Porque aquí hay una manifestación de siete voces vivientes, siete espíritus, siete manifestaciones del mismo Espíritu de Dios viniendo sobre ustedes. Ya voy cerrando. Párrafo 152, el profeta dice, oh Dios, envía el Espíritu Santo y busca. Oh, aleluya. ¿Han visto usted alguna vez uno de los lectores? No me acuerdo si fue Séneca o Sócrates, uno de ellos, que andaba con una linterna buscando hallar a un hombre y no lo podía hallar. Amén, lo mismo que dice Jeremías, si no me equivoco. Amén, que no había hombre. Amén, y uno que no era nada muy santo, que no era convertido, dijo, he aquí el hombre. Amén. Ese fue Pilato. ¿Por qué quiere que haga con él? Entonces, crucifícale. Y él dijo, he aquí el hombre. Porque ese que estaba ahí era el hombre. Y Dios está buscando aquí, el profeta Dios está buscando aquí a un hombre. Él está buscando una mujer. Bendito sea el Señor. Hermana Alejandra, no importa que esté cuadra y que la forma de vivir, que no es cambiado, que no es prosperado, que no hay avanzado, cuando ya debe ser una finita, una bien así, siga viviendo de esa manera. No me acuerdo nunca haberle dicho a alguna hermana, súbete los vestidos, pero sí me acuerdo haberle dicho a alguien, bájatelo. Claro. Pero nunca me acuerdo haberle dicho a una persona, súbase los vestidos. Entonces, sufran reproches.
Amén, porque Dios está con ustedes. Amén. Los potenciales de la palabra de Dios están en ustedes. Y Satanás, el diablo, no puede hacer nada contra ustedes. Y el párrafo 152 dice: oh Dios, envía al Espíritu Santo y busca en alguna parte a esas águilas que están listas para pararse allá, sin importar lo que suceda. Amén. Señor, trae esas águilas que se elevarán a lo desconocido, no que se sentarán en los alambres telefónicos esperando que alguna literatura de alguna escuela dominical para que ellos puedan comer. Déjame tener la palabra en la frescura del poder, la demostración del Espíritu Santo. Necesitamos una Pascua. ¿Qué es una Pascua? Es pasar por alto. Amén. Pasar por alto es todas sus fallas, todos sus errores. ¿Qué es una Pascua? Una resurrección. Amén. ¿Y qué hará eso? Los potenciales. Mi amigo, si ustedes están satisfechos con alguna carroña de este mundo, algo anda mal con ustedes. Amén. Pero yo lo único que quiero vivir es bajo los potenciales de esa palabra de Dios. Esos potenciales me quitan el temor, porque esos potenciales no me permiten ver el estado actual, sino que me permiten ver el producto terminado. Lo que Dios profetizó acerca de mí, lo que Dios profetizó acerca de ti, habrá una novia, y esa novia será sin mancha y sin arruga. Oh, aleluya. Oh, Padre Dios, bendice esta congregación, bendice esta iglesia, bendice a estos santos que están adorando, que están agradecidos, bendice a los que están en YouTube y bendice a este pueblo en el nombre del Señor Jesucristo. Y la novia, dígame. Aleluya. Adórale a Dios. Dale gracias a Dios. Oh, bendice a Dios. Oh, aleluya. Gracias, Padre, adórale. Oh, bendícele su nombre. Oh, diga gracias, Señor. Diga gracias, Padre, porque has quitado ese